feliz Pascua de Resurrección. En este día, como Iglesia Particular de Tlalnepantla, vamos a unirnos en la oración pidiendo por todos los matrimonios. Cada vez son más los jóvenes que han desechado la posibilidad de llegar al altar y contraer nupcias para toda la vida. La cultura del descarte y de lo desechable han impedido consolidar esta relación de amor que Dios ha fomentado en el hombre y en la mujer. En este día te invito a orar por todos los matrimonios que luchan por fortalecer su sacramento de amor. Oremos por todos los jóvenes que actualmente están viviendo una relación de noviazgo, para que nunca se dejen arrebatar el deseo de formar una familia según el plan de Dios. Oremos por las parejas que viven en unión libre, para que den el paso y se puedan comprometer entre ellos y con Dios. Oremos por nuestros hermanos divorciados vueltos a casar, para que jamás se sientan excluidos de la iglesia, sino que busquen un camino de santidad en el amor. Oremos por las personas que atentan contra la dignidad del matrimonio a través de desorientaciones antropológicas o confusas ideologías, para que en su corazón busquen la verdad. Construyamos juntos la civilización del amor según el plan querido por Dios desde la creación de los tiempos. Actualmente hay muchos virus que amenazan a los matrimonios, como la falta de diálogo, de comunicación, la falta de respeto, los problemas económicos y sociales, los celos, el egoísmo, la infidelidad, las riñas, la violencia, incluso en muchas parejas se viven las adicciones. Por ello, el perdón y la reconciliación forman parte de todo matrimonio. La oración y la confianza en la presencia de Dios en ellos fortalece la vida de pareja. Si bien es cierto, no todo el mundo está llamado al matrimonio. A algunas personas Jesús les muestra un camino distinto, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal. Pero dejemos en este día a los expertos que ya viven esta vida matrimonial, que nos compartan para ellos qué significa el matrimonio. Y para nosotros el matrimonio es... el don que Dios nos dio en nuestras manos. Tenemos la responsabilidad de cuidarlo y sobre todo dar ejemplo a nuestros hijos. El ambiente de nuestra casa cambió con la forma de vivir nuestra espiritualidad. Y ahora el reflejo se ve el lugar que ocupa Dios en nuestra vida y en nuestro hogar. El matrimonio es la unión de dos personas que se aman y están dispuestas a ayudarse y cuidarse el tiempo que Dios se los permite. Porque amar es una decisión. Para nosotros el matrimonio es donde el amor es paciente y muestra comprensión. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Porque el amor de Dios se puede vivir en pareja, en familia y en comunidad. El matrimonio es Dios, Fidal, Hortensia, amor, respeto, fidelidad, confianza, fe, orar juntos para mantenernos unidos a Dios. La vida del matrimonio es una gran bendición, siempre y cuando pongamos a Dios como centro de nuestras vidas. Un matrimonio perfecto se compone de dos personas imperfectas que saben perdonar y no renunciar al amor. Para mí el matrimonio es amor, respeto, confianza. Para mí el matrimonio es la oportunidad de vivir en el plan de Dios. Para Jacqueline y Gerardo, el matrimonio es ese camino hacia Dios, es ese compromiso donde nos unimos primero nosotros juntos y después invitamos a nuestros hijos. Y con nuestros hijos y con la presencia de Dios, estamos siempre luchando por llegar al reino. Finalmente, te invito a que realices dos actividades. Primero, busca en tu Biblia la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 13. En verdad, es una joya de la Sagrada Escritura que nos describe lo que es el amor según Dios. La segunda actividad consiste en que hagas oración por algún matrimonio que conozcas. Vamos a hacer lío, como dice el Papa Francisco. Hagamos lío por las redes sociales. Te invito a que subas tu foto pidiendo por ese matrimonio. Y recuerda
utilizar el hashtag ser para los demás. Que Dios te bendiga.